Muy bien, hola, buenos días. Primero, para haber clasificado este, yo tuve que hacer dos evaluativos, uno que fue en San Luis y otro en Santa Fe, que fue este fin de semana. Bárbaro. Vas a ser parte de los suramericanos, ¿no? Sí, Suramericano de la Juventud en Que llegan ahí Rosario. entonces por puntaje también. Sí, era más por marca, una marca mínima que te pedían, y yo estuve mucho más cerca en la prueba de los 1500, que fue la que clasifiqué. ¿La primera vez en un suramericano en Rosario? Sí, el que fui fue un sudamericano que fue Claro. en Paraguay. Sí. Y este es el primer suramericano Dentro que... del país, o Sí, sea. y son juegos. No es un sudamericano solo atletismo. Son juegos porque hay otros tipos de deporte además del atletismo. ¿Y qué vas a hacer en Rosario? Además de atletismo, ¿qué otro juego vas a...? ¿O solamente vas a estar con atletismo vos? Y no sé, tipo, creo que va a haber todo eso, handball, vóley, básquet, todos esos tipos de deportes, así como un juego olímpico, así sería. Bárbaro. Bueno, contenta, ¿no? Por esta posibilidad que te da tu esfuerzo, en primer lugar, porque llegas por puntaje, ¿no? La vida, el universo, la familia también. Sí, estoy muy contenta por representar por segunda vez a la Celeste Blanca, que será mi país. Y sí, quiero agradecerle a muchas personas que hicieron que todo esto sea posible. Bien, hay 18 mujeres, ¿no? Puede ser, y 18 hombres. Sí, creo que sí. Bárbaro. ¿Conoces a las otras compañeras? Sí, algunas conozco porque he ido al sudamericano con ellas y bueno, las he visto en los nacionales ahí que he ido. Mayra, vemos que en otras páginas también han reconocido tu trabajo, tu esfuerzo, tus viajes también los publican. No descansaste casi nunca en el verano. No, en el verano habré descansado unos días y después empecé con la pretemporada y después empecé a entrenar bien para esos torneos que se me venían. Bárbaro. ¿Y un suramericano qué suma en tu carrera? ¿Más puntos de los que ya tenés? ¿En qué te suma más allá de la experiencia? Y más puntos más también para la experiencia y todo, porque es la Bien. primera vez que voy a ir y también mucho más esfuerzo en el entrenamiento y todo eso. Bien. ¿Y después de Rosario puede pasar algo, digamos, si logras algún resultado? ¿O queda Por ahí? lo que leímos, supuestamente creo que se me va bien en este torneo que voy a ir en Rosario. Se dice que podría llegar a clasificar al sudamericano que se hace en San Pablo, Brasil. Bien, ahí nos vamos todos a Brasil, Mayra, me parece. Ahí creo que te acompañamos todos ahí. ¿Y qué resultado tendrías que tener en Rosario? ¿Qué posición? Todavía no sé muy bien. No sabes muy bien. No, no sé muy bien. Bien, cuando llegues allá seguramente vas a leer los requisitos y cuestiones legales, ¿no? Sí, Bárbaro. también quiero agradecerle a mi familia, a mi entrenador Víctor Fernández y a la municipalidad. Y bueno, a todos los que me han apoyado. Bárbaro. Bueno, ¿vas con la familia? Mi mamá creo que me va a acompañar de nuevo a Rosario. Bien. Igual Rosario siempre estuvo cerca, ¿no? Como la canción. Bien, Sí. ¿algo más, Mayra? No, nada más. Bárbaro. Superar la marca, siempre, no Sí, está en mente eso. más que todo mejorar en eso. Mejorar. Y aprender del error que cometí en el sudamericano. Bárbaro. Genial. ¿Algo más para decir? No, nada más. ¿De acá de la región? De acá de la región tenía supuesto. ¿Sos única? Digamos, de Deza, Cabrera, Río Cuarto, Villa Martín, Sí. ¿conoces? ¿Cómo que conozco? Digamos, ¿son la única que vas, digamos, a Rosario entre las 18 chicas? De Córdoba, creo que sí. No sé Bien. si Pero de vas, esta pero. zona. De esta zona, sí. Sos la única hasta ahora. Sí. Bueno. Gracias, Mayra, ¿eh? Gracias a vos. Mayra, ¿y los gastos? ¿Cómo los solventas para el viaje? Y para este viaje creo que tenemos todo pago, creo. Bien. Bárbaro. Sí, creo que sí. ¿Hasta Si no, me cuándo se...? equivoco. Bárbaro. ¿Deporte se está enterando ahora en cámara o ya sabe el área de deporte de la Municipalidad de Genalteza? Creo que se está enterando ahora. ¿Se está enterando ahora? Sí, creo que sí. Bueno, seguramente algún aporte va a hacer. Gracias, Mayra, ¿eh? Gracias a vos, Diego. Mayra Palacios, y nos vamos enfocando allí uno de los cuadros que hay aquí en la casa de Mayra. Allí, ese cuadro fue esa foto fue tomada en el Sudamericano, en Paraguay. Bueno, Mayra Palacios, la atleta de Generaldeza que sigue logrando, sumando oportunidades en pos de mejorar la marca y llegar cada vez más lejos en este deporte. El móvil en directo desde la casa de Mayra.